tal, pilotos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevo lunes acá en su canal favorito de drones, donde vamos a hacer un video increíble. Como habrán visto ya en las historias de Instagram, que les mostré el adelanto del video que vamos a hacer ahora, o que estamos haciendo ahora, o mejor dicho, están viendo ustedes ahora. Es un lugar muy bonito acá en Suiza que le dicen Oeschinensee. Se lo pongo acá, el nombre completo y la ubicación también para que lo busquen en Google, en Internet, y puedan ver bonitas imágenes acá y fotos, aparte de las que les voy a mostrar ahora, puedan ver muchas fotos increíbles de acá también y conozcan el lugar, claro. El dron que vamos a utilizar hoy es el Air 2S, lo tenemos acá ya con un insecto, acá una mosca, y tomando satélite, tenemos el control acá, pero antes de comenzar el vuelo vamos a mostrarle un poquito lo que vamos a grabar. Lo que vamos a grabar es este lago aquí, o esta laguna, que nos encontramos a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, allá abajo donde está el agua. Supongo que aquí casi llegamos a los 2000, unos 1900, algo así. Lo que vamos a tratar de grabar es esto por acá. Hemos venido en una ruta de senderismo de como una hora más o menos hasta acá. Hemos venido por la parte alta y luego ya iremos por acá. Seguiremos caminando toda la orilla allá. Allá ese camino volveremos y vamos a volver ya a unos 500 metros más bajo de donde estamos, allá a la altura del agua. Lo que también quiero mostrarles, lo que vamos a grabar con el dron, es aquella enorme cascada que pueden ver allá. Ya la pueden ver, no sé la calidad que puedan ver con la cámara, pero ya con el dron la verán mucho mejor. Y aquella, bueno, lo increíble que se ve allá de esa montaña y ese rico, ese acantilado de allá. Bueno, no voy a perder demasiado el tiempo, vamos a volver enseguida, que ya el dron está listo y loco por despegar. Y bueno, el mejor lugar que he encontrado para volar es de acá, ya que tenemos vistas rectas hacia allá, vistas rectas hacia el lago y al acantilado enorme que les mostré, que les acabo de mostrar. Y bueno, ya muchas cosas más le iré hablando en el aire, así que como tenemos todo encendido ya, no vamos a perder el tiempo. Vamos como siempre a grabar la pantalla. No tengo que decir con qué aplicación ni nada, ya todos lo saben. Si no, acá la pueden ver. Muy bien, ya estamos grabando, perfecto. Entramos a la aplicación, todo muy bien. No voy a demorar más, vamos enseguida a despegar. Claro que no acababa bajo el árbol, porque miren, donde me metí en la sombra por el sol. Pero sí, desde acá, desde el sol. Sí, al sol. Sin ningún tipo de obstáculo por encima. Vamos a despegar. Perfecto. Volvemos acá a la torre de control. Muy bien. Perfecto, estamos grabando video. Y como hago en cada video siempre, es alejarme en reversa, para que vean el lugar donde me encuentro, el lugar donde me he colocado para hacer esta grabación. Increíble, ¿no? No sé, la tomo un poco más lenta. Ya saben que para la edición, para la intro del video, no me sirven demasiado las tomas muy rápidas para el estilo de video que hago para la intro, con la música y todo eso. Muy bien, lo que vamos a empezar, primero vamos a hacer la toma baja. Las tomas bajas son desde acá. Vamos a bajar. Les recuerdo, en muchos videos les he dicho, hagan primero la toma baja por si la batería se agota y tienen que subir, por ejemplo, 500 metros hasta el lugar donde despegaron o algo así, o más de 500 metros incluso, no le vaya a faltar batería. Perfecto. Todo esto por acá lo veremos a la vuelta. Seguro hago un segundo video de ahora de esta ruta por acá. Pero desde acá, bueno, a la derecha, acá les muestro. Acá lo que pueden ver a la derecha, he venido por todo lo que es la montaña, para en esta ruta de senderismo volver mucho más bajo, a la altura acá del agua. Muy bien. Seguimos girando y descendiendo. Llevamos una distancia de 460 metros, a unos menos 170 metros de altura. Poner la cámara un pelín hacia arriba. Ahora sí, vamos descendiendo. Como le mencioné, hacer las tomas bajas primero.
Calculo que serían como unos 450 o 500 metros el nivel del agua más bajo de donde estoy yo. O sea, yo me encuentro aquí a 400 metros más alto que el agua acá, o la laguna. Muy bien. De hacia allá no les voy a mostrar demasiado porque eso lo haremos en el siguiente video. Lo que sí les quiero mostrar es la increíble montaña. Toda esa ruta que hemos hecho por acá. La cual vamos a ir con el dron ahora también. Para tratar de mostrarle. Sé que a la vista, como veo yo acá, no se compara con lo que ven acá, tanto en las historias de Instagram como las imágenes que les muestro acá, o incluso el video editado acá con la mejor calidad posible, ni se parece a lo que ve, a lo que se ve realmente acá. De lo impresionante que son estos colores y estos lugares acá. Muy bien, vamos tomando altura. Perfecto, 800 metros, allá va el dron. Muy bien, nosotros nos encontramos acá. Nos encontramos más o menos en este punto ahí que le marco. Y lo que vamos a grabar, por supuesto, vamos a ir a grabar aquella salto de agua, ya que pueden ver, salto de agua, bueno, donde baja el agua de las montañas, de los glaciares acá a la laguna. Muy bien, yo me encuentro por acá, mucho más alto. Todo esto lo subimos, yo venía caminando a la altura del lago. Por eso es que le digo que seguro que son unos 400 metros más alto que el nivel del mar. Y la idea es ahora continuar por acá. Acá incluso hay un montón de gente que no me voy a acercar demasiado. No voy a acercar el dron para no molestarlo ni tampoco. Bueno, saben, protección de datos a terceros. La cuestión esa de grabar cara y publicarlas en internet, eso. Acá en Suiza son muy complicados con eso. Muy bien, allá va el dron. Este será el camino que vamos a continuar. Todo esto por acá. Acá va pasando el dron, unos 60 metros por arriba de mí. Y se nota que los motores van bastante forzados, a una altitud de casi 2000 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, ahora va hacia aquel lado, que hay que tener cuidado porque no lo puedo ver detrás de la montaña. Voy a poner de pie. Perfecto, allá sí se ve ahora sí. Todo ese camino que ven allá es por donde iremos ahora. Muy bien. Perfecto. Esto es lo que le mencioné al principio, el increíble barranco acá. Con una altura de serán unos 500 metros, algo así. O más incluso. Muy bien, esta toma no la vamos a hacer demasiado lejos, vamos a acercarnos y a volar un poquito cerca de, no demasiado lejos. Ya les digo, en el próximo video veremos mucho más del lago. Ahora quiero mostrarles más lo más alto, los acantilados, la montaña, el glaciar allá y todas esas cosas. Ya en el próximo video con el Mini 3 grabaremos lo que es el lago desde mucho más cerca. Hacer esta toma así de lado. Perfecto, tenemos 17 satélites a un 68% de batería. Llevamos 7 minutos de vuelo. Ningún tipo de problema. Vamos a hacer este giro. Mejor, sí, vamos a acercar un poquito más. Vamos a volar por acá y hacer unas cuantas tomas de este lugar. Como siempre les digo, antes de gastar toda la batería volando bajo, vamos a volar un poquito más alto primero. Porque al volar alto, siempre lo menciono, pero mucho seguro siempre. Mucho lo menciono, pero mucho, quizá alguno no lo sepa. Ascendiendo el dron gasta mucha más batería que descendiendo. Por eso al principio o grabamos los lugares más bajos. Para tener suficiente batería y volver a subir mínimo a la altura donde despegamos. Para poder aterrizar y traer el dron de vuelta.
Wow, qué toma tan épica, ¿no? Increíble, ¿no? Incluso hay otras rutas de senderismo por acá. Pero para el día de hoy no. No será posible porque ya es mediodía y tengo aún varias horas para volver hacia donde he estacionado el auto. Increíble esta toma, ¿no? Wow, así como de lado, pero grabando hacia el frente. Tratando de mantener siempre la toma así recta y no moviendo bruscamente el gimbal ni el dron. Muy bien, ya tengo que tener cuidado para no alejarme más de 1 kilómetro. Y vamos a traer el dron nuevamente hacia donde estamos. Acá pueden ver lo que es el lago. Y el lugar donde yo me encuentro. A una altura de 400 metros, bueno, sería sobre el lago, casi 1 kilómetro más alto que el lago. Pero sobre donde despegamos estamos ahora a 355 metros. Es más alto. Muy bien, ahora mientras traemos el dron vamos a ir a grabar lo que es la cascada que podemos ver acá. Aunque no es muy buena idea desde donde me encuentro porque no lo puedo ver con acá desde aquí, y eso quiere decir que si acerco el dron hacia allá tampoco podría ver el dron. Muy bien, vamos descendiendo. Nuevamente acá, frente al enorme acantilado. Bueno, frente no, al lado derecho del dron se encuentra. Seguimos haciendo este giro. Muy bien, voy a interrumpir un poco. Exacto, acá pueden ver, vamos a hacer un vuelo de reversa. Esta toma la vamos a hacer en modo sport, a una altura de 6 metros donde despegamos. Pueden ver que aquí donde estoy no hay nada donde pueda chocar el dron, aunque lleve solamente atención acá a la pantalla. Miren qué bonito. Wow. Modo sport, una velocidad de 67 km por hora. Hacer un pequeño giro, no muy rápido, también bastante lento, para que ya puedan ver todo el lago dentro de la pantalla. Muy bien, perfecto, ya no me voy a alejar más. Creo que ya no hay más nada que mostrarle de por acá, así que vamos a ir trayendo el dron por acá. Ya que llevamos 11 minutos de grabación, vamos a tratar, me quedan 42% de batería. Vamos a tratar de grabar acá esta cascada, acercando lo más que podamos, acercar el dron lo más que podamos. Claro, calculando aún la batería para subir unos 500 metros hacia el lugar donde despegamos, porque tampoco quiero aterrizar el dron allá. Tampoco quiero aterrizar el dron allá y tener que irlo a buscar. Muy bien, allá a la derecha, vamos a subir la cámara, el gimbal un poquito. Perfecto, a la derecha pueden ver un montón de agua que viene bajando, y aquí a la izquierda donde le marco, incluso una cascadita muy bonita también. Así que vamos a tratar de acercarnos a ella, incluso también unos botecitos acá que tal vez, bueno, eso será para el siguiente video con el Mini 3. Grabar aunque sea al menos de lejos los que van acá en botecitos. Que se ve que el agua no tiene nada de viento ahí, el agua está tranquila, no hay olas, no hay nada. Perfecto. Acá pueden ver 315 metros de altura, 600 metros de distancia donde despegamos. Y acá les muestro la cascada, pero no me podré acercar más. Hay un montón de gente caminando acá, pueden ver. Pero tengo
muy mala señal, así que vamos a acercar un poquito. Tampoco no se puede. Y nada, será para el siguiente video cuando grabe ya el lago desde mucho más cerca, que vamos a grabar esta cascada. Muy bien, vamos a volver acá. Me he metido detrás de esos árboles, así que por eso tuve que pararme para mantener la conexión. Muy bien, ahora sí, vamos a traer para que vean. Aún yo tampoco veo, me veo acá en la pantalla, pero sé que estoy exactamente al frente, a unos 360 metros. A unos 14 metros más bajo donde me encuentro. Muy bien. Allá viene el dron. Se escucha hasta sin problema ya. Bueno, en la cámara seguro no se escucha. En el video, digo. Muy bien, acá donde me encuentro yo. Allá. Incluso yo el video lo quería hacer desde allá. Acá les muestro. Desde acá. Pero aquí cada quien que va pasando por acá se detiene ahí a hacer fotos y a mirar el paisaje. Así que no pude hacer ningún video desde allá. Y he tenido que bajar por acá. Pero nada, pues vamos a traer, 24% de baterías quedan aún, llevamos de grabación 16 minutos, que es mucho más que suficiente ya. Muy bien, perfecto. Vamos a tratar de acercar el dron por acá, un poquito peligroso por las ramas, pero con la experiencia ya uno pierde el miedo y también hace los aterrizajes así. Perfecto, un poco peligroso acá detrás de las ramas, así que si no son muy expertos en este tema de los drones, no lo vayan a intentar. Ya saben la mayoría de ustedes que tengo más de 5 años ya volando drones, más de 4 años acá en YouTube. Y bueno, no les voy a hablar de eso. Paramos grabación. Paramos la pantalla, perfecto, apagamos. Y bueno amigos, nada, vamos a finalizar acá el video de hoy. Esperemos que el próximo lunes también puedan ver como la segunda parte de lo que sería el lago desde mucho más cerca, los lugares turísticos, así con el Mini 3, que también lo tengo acá en la mochila. Incluso tendré otra batería para el Air 2S, que quizás pueda hacer algún video más de algún lugar cercano acá en este viaje. Pero ya como dije, ya es más de mediodía, ya es mediodía, son las 11:55 hoy, ahora, y tengo que seguir la ruta. Bueno, pues nada, no se vayan a perder el próximo sábado en Instagram, el detrás de cámara, lo que será el próximo video y nada más. El próximo video acá en YouTube nuevamente, como siempre, a la hora de siempre. Así que nada, tengan una feliz semana, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.